Ya, Coco. Ya está vacío. Ah, no, tiene tapón. Para la coca. Con la otra. Puta, rápido se acaban, babo. Sí. Mierda. Bueno, te digo, pues. Bueno, chingado. No me lo cabe, puta, está rápido. Bueno, te lo tuyo entonces. Ya te voy a poner la mía. Dame otro. Bolo. Quiere decir una persona que. Está boli, güey, puta. Que con cuatro cervezas ya está boli, güey, puta. No me contaron lo de los condones. Cuando se quedaban adentro, contá, hijo de puta. La hermana de este, son los que lo dejó a la profesora. Por eso, contalo, pues. Hey, mirá, hijo de puta. Y esa vez, ¿me entiendes? Que el pelote de Luis. Hizo ese acto indecoroso con la maestra. Decoro. Hasta donde el doctor fue la profesora. Ah, de veras, por favor. Es que se le zafó. Está ya. Muy chiquito. ¿Y la cara de hongo, güey? La cara de hongo, güey. Sí, con la cara de hongo, güey. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la cara de hongo? No, mira. Yo que no recuerdo la cara de hongo. ¿Y sabes dónde fue? Mira, ¿sabes dónde fue? Que Luis hizo ese acto. Contá, pues, ¿qué fue? Contá, ¿qué fue? Bueno, hijo de puta patada, lo agarra si dice algo. ¡Oye, aquí está! ¡El hijo del güey! ¡Quiero en el pecho, güey! Contamos, hijo de puta, gota. ¿Cómo se llama? En el rancho, en la casa de campo que tenían allá en la Puerta Martín, en el taller. La casa de rancho. No, en la punta lo tenía aquel. Ya lo tenía pensado, hijo de puta. En la punta, la lengua lo tengo desde aquel. Pues sí. No, hombre, cabrón, verga. El hijo de puta de Luis, ¿me entiendes? Y a saber cómo la maestra era algo. Sí, pero le dimos cara de hongo. Cara de hongo, estaba fea el hijo de puta. Sí. Quizá hacía huevo o algo, ¿me entiendes? Y el chumpe se le fue abajo, man. Y como se le fue abajo el hijo de puta. El condón. Ah, no, el gorro varones. El que se pone en la cabeza uno, pues. Puta. Mira, hijo de puta. Y le va quedando adentro la babosa, haciendo broma. Y la misma vieja, la profesora, dijo que había tenido que ir hasta donde el doctor, hijo de puta, para que le sacaran la mierda. Es que condón. Al principio la tenía parada, le digo, puta. Como el hijo de puta tiene un pico grande, pero así, mira. Ok. Amigos televidentes, les voy a hacer la pregunta a los muchachos aquí. Porque ustedes de puta son de la 89, de la promoción 89. De los gozos. Ok. La rack, Douglas. Mario, viejo. Y Douglas. Ex inmigrantes también. Ah, huevo. Somos ex inmigrantes, está bonito. Yo también voy, hijo puta. ¿Te acuerdas cuando íbamos a jugar ahí al nos agarramos a Ludazo, verdad? Sí, a Pasondo. ¿Sí o no? Sí. ¿Mario? Correcto. Ok, que yo le pegué el pencazo a Rambito. A Rambito. En la cara fue, ¿no? En la cara. El Ludazo que le pegué. Es que estaba un palo estaba así, va. Y con dos plagas, puta. Gran amatazo que ahora, ¿se acuerdan que nos poníamos a la orilla del río y nos pajeábamos? ¡Ay, me puta! Una vez la mierda. Ah, una vez fue. ¿Te acuerdas que lo hacíamos? Una vez. Sí, fue la... El que pajeara más rápido, ¿sí o no? Mira. Dejeme un nombre de los que están ahí cerca. ¿Ah? Un nombre de los que viven cerca de vos. Un nombre de los que viven cerca de vos conocemos. Un nombre de los que conocemos. Uh-huh. Shit, no sé qué puta, no sé. William. ¿Fue William? El niño de Atoche. No, fue Quincho. Quincho era uno de los que andaba ahí. Quincho. Y le traemos al vergonzoso porque le puta. Tenías un mouse, una macana.
No, pero el día de actuación no fue ese día. No, no andaba de niño. No, pero andábamos el Eka. Eka andaba. Eka andaba. El Rambito andaba. El Quincho. Alex andaba. Ok, pero decime, ¿sí o no? Si es cierto que esa mes lo hicimos. Sí. Es cierto. Así no, viejo. Nos pusimos todo, hijo de puta, en la línea y comenzamos a paquear. Pero lo hicimos para ver quién la tenía más grande. Ajá, es cierto, mierda. Puta,